¿Esto recibió en varias partes del cuerpo, ¿verdad? En tórax superior y en la cabeza, era lo que pude observar. Pero ahora vamos a ir allá a quitarle la ropa y a observar los orificios de entrada, salida y determinar la cantidad. En este caso, el sujeto, en este caso, la víctima quedó en el habitáculo del vehículo, ¿verdad? Quedó en el habitáculo sentado, ¿verdad? Según informaciones, se estaba bajando. Se estaba bajando. Sí. O sea que él estacionó el vehículo ahí, se iba a bajar y fue sorprendido entonces. Así mismo. Así mismo. Letales prácticamente, doctor, los disparos, ¿no? Los disparos tuvieron a nivel del tórax superior en la cabeza. Todavía no tengo la cantidad exacta, pero vamos a examinarle de forma detallada y determinar la cantidad de los disparos. Son realmente letales, ¿verdad? Sí, tórax, tenemos órganos vitales y la cabeza, ¿verdad? Es un traumatismo de cráneo que sufrió, pero vamos a determinar de forma responsable después de hacer la inspección. Siguen, pero Juan Caballero, y venimos al lugar a los efectos de levantar el cadáver y inspeccionarlo próximamente. ¿Qué datos más se tienen en relación con esto? Ahora nada, inicialmente no le puedo dar ningún dato porque no tengo nada todavía. ¿Ahora el local de este, doctor, a quién le pertenece? Y no tengo datos, Marcial, no, lastimosamente. Perfecto. Ahora estamos empezando a investigar. ¿El mismo prelatura entonces? Sí, señor, llegado inicialmente. Acá al lugar. Y sí, así lo que informa la policía es que el mismo llegó acá y ya de inmediato llegaron personas a ejecutarlo. ¿Alguna evidencia que fue encontrada? Y varias diligencias, varias evidencias que yo he recolectado y voy a clasificar en la fiscalía porque son varias evidencias. ¿Estaría pidiendo las imágenes de los circuitos? Claro, inmediatamente es a cargo de la de investigación y de todos los facultativos que están acá en este lugar. ¿Familiares llegaron ya por acá? ¿Señor? ¿Familiares que llegaron? No, aún no, nadie nos conoce. Todavía no, ahora le vamos a identificar con las documentaciones que incautamos. ¿Él es funcionario del lugar? No conocemos eso, no conocemos. ¿Qué se sabe de los sicarios, doctor? Y eso le va a informar la policía porque ellos tienen la información primaria. Nosotros estamos acá para el acto de levantamiento de cadáver.